primera vez en contacto diario con nuestra querida amiga Xiomara Hernández. Saludos, Xiomara, bienvenida. Saludos, gracias, Víctor. La verdad que para mí es un honor poder estar aquí en este espacio. Ya lo codiciaba, ¿eh? De verdad, mil gracias por invitarme. Gracias, gracias a usted. Saludos, Sergio Romero, que está ahí arriba. Claro, ese es mi querida amiga desde largo tiempo. Qué bueno. No, la Isabel, mira, no pudieron elegir una persona mejor en ese puesto, ya que la sensibilidad de Xiomara ya nosotros la conocemos de larga data, y tú sabes que ese puesto es para gente que tenga sensibilidad porque y responsabilidad. Ahí tú vas a tratar con personas que hasta cierto punto se sienten muy sensibles porque se sienten abandonados, se sienten vituperados por su condición social y económica. Y se necesita obligatoriamente una cara así suave, una persona que lo puede entender desde cualquier uno de los puntos. Y ese yo creo que fue una buena elección para elegirla como dirigir ese espacio social, de asistencia social. Afortunadamente nosotros hemos tenido... No es cruzada de amor, hemos tenido dos mujeres que tienen esa característica, esa sensibilidad social, ese sentir humano. Y yo creo que hemos tenido dos grandes mujeres. Y ahora, pues, con Xiomara, así, yo creo que le pusimos la tapa al público. Así es, Xiomara, gracias, bueno que usted está con nosotros. Vamos a hablar de los planes de Xiomara al frente de esta importante institución que, como tal cual señala Sergio Romero, ese contacto humano. Sí, sí. Mira, Víctor, de verdad que yo me siento muy feliz. Yo me siento muy satisfecha, algo lo cual yo no me esperaba, debo decirte. Estar en este puesto hoy de lo que es el plan social específicamente, porque no aspiraba a esta posición, me eligieron como partido, por eso que ustedes dicen, por ese trabajo que venimos haciendo detrás, que nunca he dado a conocer, y por esa parte me siento muy feliz. Mis planes son muy extensos en lo que es el plan de asistencia social de la presidencia. Nosotros estamos ahora trabajando con el equipo que tenemos asignado, dígase secretaria, asistente y los colaboradores nuestros, en lo que es un organigrama de trabajo. Estamos censando las comunidades más envejecientes, minusválidos, personas que realmente necesitan que se donde llegue lo que es el plan de asistencia social. Yo puedo decirte que la proyección del plan social a nivel nacional es muy extensa, es un cambio, yo diría, de un 100%, 1000 por 1000 errado el grado que vamos a dar como asistencia social de la presidencia. Es uno de los puntos donde el presidente está más enfocado, de igual manera en lo que es el área de la recuperación de empleos. Nosotros estamos contando ahora con una dirección, doña Yadira de Baré, que es una mujer muy sensible, muy humana, con una capacidad de trabajo totalmente proyectada y enfocada a lo que ella realmente quiere para el país y para, sobre todo, para ese sector tan vulnerable. Nosotros nos sumamos solamente al trabajo, sin ver colores. Nosotros hoy estamos proyectando un trabajo que ya el tiempo dirá, el tiempo lo dirá, y realmente con mucho amor, sobre todo, y mucho ahínco a hacerlo lo mejor posible. Mira, hay algo que tocó ella que me parece que debo de acentuar, y es que llegar la ayuda sin importar los colores. Estamos acostumbrados a que las ayudas llegan a los colores, y la pobreza no tiene color. No. La pobreza no tiene dinero. La única pobreza no tiene dinero. Tiene mucha dignidad, pero no tiene dinero. Así es. Eso es pobre. Eso es el pobre. O sea, el pobre no tiene que ser sacado del ambiente social. Pero como un presidente que se ha empeñado a conseguir todo lo necesario para acabar con el desempleo, se le da más fácil a ustedes saber quiénes son los que verdaderamente necesitan esa ayuda. Y eso es lo que tú acabas de mencionar, el minusválido, los viejitos, esos envejecientes que apenas consiguen para la medicación. O sea, que la ayuda y el plan social no sea para comida solo, sino también para su medicación. Eso es lo más importante, yo como médico. Sí, de hecho, nosotros dentro de lo que es el plan, Silvio, tenemos lo que son las ayudas médicas,
ayudas para reparación de viviendas y una serie, de hecho, que tengo por ahí todo lo que es el contenido de las diferentes ayudas a las cuales nosotros... Mira esto, ustedes no se imaginan. Por ejemplo, esto fue ahora con la visita de nuestra directora, doña Yadira, en Vista al Valle. Nosotros recorrimos de los sectores más vulnerables de Vista al Valle, de Barrio Azul, y una serie de comunidades, la cual yo te puedo decir que el presidente estuvo aquí el viernes y el sábado, y yo no lo vi el viernes, porque yo no me ligué a ninguna de las actividades que había el viernes, porque nosotros no la pasamos en eso, haciendo el trabajo que él requiere, haciendo el trabajo que él disfruta, que las cosas lleguen donde tienen que llegar. Eso era, como vuelvo y reitero, en uno de los sectores de Vista al Valle, creo que Manhattan, donde realmente hicimos un trabajo con todos los coordinadores y gente nuestra. Por ejemplo, mira, nosotros queremos dar un ejemplo de trabajo. Ahí estuvieron integrados en las diferentes zonas los trabajadores, los colaboradores de nosotros que fueron parte de nuestro partido, del PRM. Pero nosotros estábamos haciendo un trabajo sin colores. O sea, el PRM estaba haciendo un trabajo con el plan social donde todas las comunidades, donde nos centrábamos en una calle, ahí todo el que estaba por ahí, casa por casa, se le llevaba su ración de comida. Okay. Xiomara, ok, eso pasó el fin de semana, esas imágenes que estamos viendo ahí sobre parte del trabajo junto con la directora y usted ya como coordinadora del plan de asistencia social para la provincia de Duarte. Por ejemplo, ya la programación de Xiomara a partir de este fin de semana, que prácticamente podemos decir que arrancó el trabajo esta zona ya y usted bajo su responsabilidad. A partir de ahora, A partir de ahora yo te puedo decir que ya nosotros, por ejemplo, tenemos hoy que vamos para diferentes sectores a llevar raciones, vamos también a hacer unos levantamientos de viviendas, algunos electrodomésticos. Por ejemplo, ayer se quemó una casa, creo que en la Bonó abajo, no sé, mi asistente por aquí que está ahí puede darme mejores datos. Y ya nosotros fuimos a ver cuáles son las necesidades. Esto no quiere decir que el plan social va a ayudar a todo el mundo, pero sí vamos a tratar de hacer un 90, un 95% de nosotros mejorar las necesidades que hayan en la provincia de Duarte y en los diferentes municipios. Nosotros vamos a estar 100% entregados a que eso pase. Ya Xiomara está trabajando con lo que es su oficina. Tú sabes que nosotros lo que somos receptores y ya nuestra oficina estará ubicada en el tercer nivel de la Plaza Juan Pablo Duarte. Ya le haremos llegar la invitación para nuestra apertura formalmente para todos los municipios de San Francisco, las cuales tenemos que primero bendecirle para que sea el Señor que encamine, como siempre en todos mis proyectos, lo que es el caminar en esta jornada nueva que nosotros hemos tratado. Estamos haciendo lo que es el organigrama, el esquema de trabajo, junto con mis asesores. Tengo una sociedad en San Francisco de Macorís involucrada en lo que es el plan social de la provincia de Duarte. Y yo creo que vamos a hacerlo bien, porque lo más importante es el corazón, el amor. ¿Tiene Xiomara pendiente dentro de la programación integrar, por ejemplo, los sectores, que sería una acción fenomenal? Sí, mira, nosotros ya tenemos una programación para insertar todos los sectores, sobre todo las iniciativas de lo que son las juntas de vecinos, iglesias. Que son realmente las que sociedad conocen civil, y tienen ese contacto directo con esa necesidad. Exactamente, sociedad civil, empresarios, porque tú sabes que estamos ahora mismo trabajando con un país que quedó totalmente devastado, con un país, el plan social no se llevaron las paredes porque no pudieron cargar con ellas. Y estamos haciendo un trabajo, nuestra directora está haciendo un trabajo y yo les pido de verdad a la provincia, al país, que confíe en el gobierno. Yo, independientemente de Xiomara, independientemente de estar o no estar en este puesto, estoy muy esperanzada de que las cosas van a cambiar, porque yo sé que está conformado de un gabinete, se está conformado de gente que realmente vamos a hacer el trabajo.
Qué bueno, pues nosotros de verdad, Xiomara, que nos alegra, como decía Sergio al principio, de que ustedes, el presidente o la directora la haya tomado en cuenta para colocarla ahí, porque conocemos de esa sensibilidad, además del arduo trabajo que usted ha venido haciendo en favor de la mujer, sobre todo aquí, sí, en San Francisco. Y sobre todo, perdón que te interrumpa, Sergio, te voy a dar un dato sumamente mucho más importante. Yo creo que San Francisco de Macorís está bendecido en estos momentos, porque nosotros contamos con autoridades que realmente están de la mano o estamos de la mano. Yo te puedo decir que nuestra gobernadora, doña Xiomara Cortés, Franklin Romero, los diputados que se han agregado, están todos muy enfocados, nuestro síndico, en lo que es esta gestión de nuestro presidente. Yo creo que San Francisco de Macorís tiene que darnos una oportunidad. Yo te podría decir también los frentes comunales, que las cosas, está el mayor deseo de que las cosas se hagan bien. De verdad sí, que sí. Sí, Omara, gracias de verdad, desearle todo. Yo sé que el tiempo tuyo es corto, pero el sector Mío Belleza no se puede quedar. No, claro. Sí, sí, ciertamente. Ya decíamos eso, ¿verdad? Resaltando parte de esa ardua labor que usted ha venido realizando, sobre todo en beneficio de la mujer, con sobre todo con esas mujeres emprendedoras que se levantan temprano a abrir su negocio, su saloncito de belleza. Un trabajo que usted ha hecho fenomenal, si me decía ya fuera de cámara, de que el presidente tiene un proyecto interesantísimo y que me dijo que la ha tomado en cuenta usted así para enrumbar y poner la camisa. Yo creo que por primera vez en el país el sector belleza va a tocar, ha llegado a su punto, porque él está, ya le entregamos el proyecto y está muy enfocado. De hecho, en su exposición aquí en el ayuntamiento con las MIPYMES, la gente dice, bueno, pero las MIPYMES nada más son para el sector belleza en estos momentos, a banca solidaria, o sea que ese sector que realmente yo me he preocupado tanto, sector belleza, ya le vamos a estar haciendo el llamado para nuestras actividades, nuestras reuniones y arrancar también como sector a desarrollar nuestros proyectos. Qué bueno, Xiomara. Gracias por estar con nosotros, decirle que este espacio está abierto, porque siempre que haya que difundir una información que sea en beneficio de la colectividad, este espacio está abierto. Así que gracias. Yo quiero agradecerle a toda la provincia de Duarte, de verdad, por acogerme. Qué bueno. De verdad que sí. Xiomara Hernández, encargada del plan de asistencia social, estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista. Yo no me puedo ir sin mandarle un beso a mi pareja que está ahí viendo. Ahora le iba a saludar, muchachos, saludos para usted. Es el sacrificado en la familia. Gracias por permitirme hacer lo que me gusta. Gracias por estar en sintonía con nosotros, muchachos, que no se pierda este espacio también, y por los halagos que nos ha hecho de este espacio. Gracias, muchachos, por estar en sintonía. Xiomara, feliz resto del día. A ustedes. Nosotros vamos a una pausa y al regreso ya está con nosotros Alberto Vázquez, que nos trae un tema sumamente interesante, como siempre, hablar del matrimonio infantil. ¿Un problema legal o un problema familiar? Vamos a ver lo que opina nuestro querido económico y social Alberto Vázquez. Así que no le cambio, que en breve estamos de regreso.